Buenos Aires de mi noche. El café de Marco y la Plaza Mayor y el mismo cabildo que conozco yo. Pasa una señora luciendo su llave, va a escuchar la misa de la catedral. Le dice una lágrima blanco del altar, dice a la canosa con el abrazo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Noto la ciudad alborotada. ¿Será que ha ocurrido algo y yo no estoy enterada? Hoy el pueblo está en esta plaza celebrando la decisión que ayer entre cabildo triunfó la revolución. ¿Pero de qué se dijo? ¿Y eso qué significa? La verdad tanto me entiendo, ¿por qué mejor no me lo explico? Con el rey de España preso, el pueblo se organizó y al final su renuncia le exigió. Y entonces, ¿quién nos gobierna? Pero qué barbaridad, si el virrey no está en su cargo, ¿quién es hoy la autoridad? Una junta del gobierno con patrones de Bordeaux, del balcón del cabildo de novedad se inició. Un gobierno de criollos es una hermosa noticia, tanto son los de colonias, posible y suficiente. A las otras intendencias se lo debemos contar, con la ayuda de un buen chasqui hoy deberíamos contar. Por eso no se preocupe, hoy mismo inició el camino para contarle a este pueblo que sea su destino. Lleva a todos los rincones el grito de libertad, hoy nació en esta plaza y que se quiere quedar. Lleva a todos los rincones este mensaje de gloria, que desde hoy nos promete cambiar por siempre la historia. Un largo viaje me espera y yo tengo que partir porque con esta noticia no es su mejor poder. Que viva la patria nueva, que viva la libertad y que viva para siempre con responsabilidad. ¡Viva la patria! ¡Viva! Fuerte el aplauso para los niños de cuarto grado.
para las genios que han trabajado tanto, las señoritas de primero, de segundo, las señoras de tercero, las señoras de cuarto, los profes de teatro, ¿sí?